Cuando creamos al personaje central y a los dos protagonistas, empezamos a buscar los amigos que en el fondo nos ayudaran a llevar esta historia adelante. De hecho, los amigos eran tres, no eran dos. Pero hacía muy complejo el trabajo de los personajes. Empezamos a fundir los personajes para no repetirnos. Ahí ocurrió que Tito se armó mucho más fuertemente y Pacheco también se armó. Son caracteres bastante marcados y definidos. Nelson es un poco distinto, es un científico. Lo otro, uno un ex marino y el otro un chucheta. Tito en el fondo se fue creando un poco solo, lleno de contradicciones al principio, era una cosa, después era otra. Y fue por oposición también, por oposición con Francisco y con Pacheco, también se construye así. No se tenía que parecer a Francisco, ni se tenía que parecer a Pacheco. Y dice, ¡acción! Tú no puedes partir a construir un personaje basado en el personaje. Tú tienes que partir como tú. ¿Quién eres tú? ¿Cómo tú reaccionarías ante una situación parecida? Es un hombre que ha sido muy superficial. Un chucheta bueno para el hueveo, ¿no? Ha tenido muchas mujeres. Nunca con ocupación muy definida. Realmente, realmente ha vivido la vida así como bien por encima. El rey de la fiesta. El que todo lo tira a la chacota y a la chuca. Hasta que de repente le llega. En este viaje, lo que a él le pasa es que él por primera vez siente una emoción profunda. Algo que lo compromete por completo. Que era algo que no le había pasado. Este exquisito.